pedimos al equipo de Gobierno que reabra el Servicio Municipal de Inmigración, el SEMI, que se cerró a finales del año pasado. Este servicio de apoyo jurídico no solo atendía a personas extranjeras, sino que a él, para, a él también acudían personas para, hacer, para consultar cuestiones como la contratación de personas extranjeras. Además, también acudían muchas áreas eh, del propio ayuntamiento, como podían ser los servicios sociales de base, eh, lo que era antes la nequincha, para pedir asesoramiento, ya que el componente de extranjería puede ser un obstáculo para los procesos de inserción social y laboral. Pero este ayuntamiento, el equipo de Gobierno, ha decidido de manera unilateral y desde nuestro punto de vista de manera irresponsable, ha decidido cerrar el semi, argumentando que las competencias asumidas por la Dirección de Inmigración del Gobierno vasco en materia de informes específicos y la asistencia de un servicio de atención jurídica en extranjería, también del Gobierno vasco, restan justificación al mantenimiento de este servicio. Desde Bildu decimos que esto es una excusa porque las competencias asumidas por el Gobierno más vasco en migración hacen referencia a la emisión de informes específicos para personas extranjeras y no al apoyo jurídico, por lo que las funciones del semi jurídico se podrían haber mantenido si se hubiera querido. De hecho, en municipios como Baracaldo, el Ayuntamiento acaba de poner en marcha un servicio de orientación jurídica similar a lo que era el SEMI. Por lo tanto, desde Bildu creemos que no es una cuestión de competencias, sino que es una cuestión de prioridades. Y parece que las personas extranjeras, que no olvidemos también son vecinos y vecinas de Bilbo, no son una prioridad. En mayo, en mayo del 2010 parece que este tema sí que era importante para el PNV, ya que en una proposición en este mismo ayuntamiento instaban al gobierno vasco a que revocara su decisión de cerrar El Du porque en palabras de un miembro del equipo de gobierno además de ser una decisión unilateral la decisión del gobierno vasco en su momento de cerrar el du era una decisión que no valoraba sus consecuencias y era una limitación de los derechos fundamentales de uno de los sectores más desprotegidos de la sociedad pero ahora el pnv hace lo mismo que hizo el PSOE con el cierre de eldu todos los argumentos que se defendieron para justificar el mantenimiento de Eldu ya parece que se han olvidado. Ya los derechos fundamentales de algunas personas ya no importan. Desde Bildu creemos que los derechos de las, de las personas no son algo que se meten en un cajón cuando interesan. Los derechos y los servicios públicos que los garantizan no son de quita y pon. No se pueden defender cuando viene bien y olvidarlos meses después. Con la excusa de la crisis, el PNV está reduciendo los recursos que se destinan a los servicios públicos, los está precarizando y con todo esto está llevando a muchas personas que viven en Bilbo a la exclusión social, a la marginación y a la precariedad. Por eso, desde Bildu pedimos al equipo de Gobierno que reconsidere su decisión de cerrar el SEMI y que vuelva a dar apoyo jurídico en materia de asilo y extranjería, porque este servicio es de vital importancia para la inserción social y laboral de las personas extranjeras residentes en nuestra ciudad.